Soy nacida en la isla de Puerto Rico, me nací y crié allá, adoro mi isla, siempre estaba en la playa, todos los días, siempre está Puerto Rico, siempre está en mi corazón. Siempre tenía en mi corazón una meta de lograr el sueño americano. Cuando vine aquí a Connecticut, fui a un show y estaba sola mirando su concierto y en ese tiempo no había nada hispano acá en Connecticut. No se hacían shows, bailes ni nada, apenas estaban empezando. So, yo estaba observando y yo me dije, caramba, yo debo de hacer esto también, ser una promotora para shows hispanos. Y eso fue lo que me decidí. Estuve 16 años siendo promotora latina y logré muchos de los conciertos bien grandes que se han dado aquí. Y aquí es que está la oportunidad para yo proveer a mis hijos para su futuro. Firelinks no me encontró a mí. Yo encontré a Firelinks por razón que estaba buscando. Ya estaba cansado de viviendo cheque a cheque. Solo lo que sucedió fue que en el momento de noviembre del año pasado, 2011, la pareja mía, Wanda, que estaba buscando un libro para su colegio, soy yo la acompañé a ella para Barnes & Noble. A lo que ella estaba buscando su libro, yo decidí de ir a la línea donde estaban las revistas de negocio. Encontré una revista, pero el producto que tenía no me convencía. So, lo que sucedió, como un día después, Wanda estaba en la escuela, una vocecita me estaba diciendo, ve otra vez a Barnes & Noble, que hay algo para ti ahí. Entonces estaba ignorando la voz, pero en ese momento me estaba molestando la voz. So, como yo creo y siempre rezo a Dios, estaba pensando que será verdad algo ya. So, decidí de ponerme mi ropa y fui a Barnes & Noble. Esta vez pasé la misma línea que había pasado un día anterior, pero esta vez estaba rezando como nunca había rezado, nunca buscando todas las revistas. Y lo que sucedió que todas las revistas que estaban ahí eran igualitas que las que había visto el día anterior. Lo que sucedió es, cuando terminé toda la revista, algo me dice, sigue buscando, so, empecé la línea. Empecé a orar otra vez, a orar y a orar, pero casi en lágrimas, porque estaba desesperado buscando algo. So, en ese momento, estaba buscando y a lo último, vi con una revista azul colocada detrás de otra revista y la recogí. Y la revista, la portada decía, cómo cobrar con servicios que todo el mundo usa todos los días, con Firelinks. So, me la llevé a casa. Vi las vidas de cambio diferentes que había sucedido con la compañía. En ese momento empecé a llamar a la compañía y me recuerdo claramente diciembre 30, me conectaron con un señor que se llama Desmond Bolton. Lo visité en enero 2 de este año, lo sentamos y el resto es historia. Muchas personas en el mundo quieren lograr algo, pero pasan muchos fracasos y se rinden en algo que pueden, pero en realidad no saben que el éxito está bien cerca. Lo que yo vi en la oportunidad de Firelinks fue que ya los servicios que están proviendo la compañía son servicios que todo el mundo usa todos los días. So, básicamente vamos a usar el servicio y también hacer dinero en los servicios que estamos pagando. Solo vi como iba a ser una oportunidad buena. En realidad, lo que yo había escrito desde el principio que empecé el negocio, lo logré. Nunca había estado antes en una convención como la que hubo en Las Vegas. Era mi primera vez participando en algo así. Y cuando yo fui y vi cómo era todo en Las Vegas, cómo fue esa convención tan grande y tan interesante y tanta gente que había, yo me quedé impresionada. Y cuando vine a Connecticut, le contaba a todo el mundo, ustedes tienen que ir para la próxima convención porque eso es algo grande y se aprende tanto y habían tantas clases, tantas hablando de los productos. Fuimos para la promoción de mi novio Alexander Martínez, que se hizo vicepresidente ese día, y para mi sorpresa me dio esto. El éxito mío no es porque yo lo hice todo, fue por el apoyo que yo tuve de Wanda. Fue un día inolvidable que nunca se me va a olvidar. Quería celebrar juntos
lo que pasamos juntos. Filings es un vehículo, y si nosotros seguimos el sistema y crees en él, sí se puede lograr todo lo que tú quieras en tu vida. El éxito es bueno, pero yo creo que la única manera de lograrlo es pasando por el fracaso. Pues mi papá ha trabajado más de 50 años en su vida, y ahora mismo, por ejemplo, su pensión de seguro social son $1,500 mensuales. Lo que mi papá hizo en 50 años, nosotros lo podemos hacer en 2 a 3 años. Siempre he orado para tener un vehículo, de que cuando sí yo llegue a una posición como esta compañía Filings, ahora decir a mis padres, mira, ahora hay una manera de coger las vacaciones que usted quería con nosotros, en la familia, para siempre.